Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Después de Todo. Soy Pedro Salinas y el día de hoy vamos a tener en la primera parte del programa a Eduardo Darjant, analista y ensayista político, con el cual vamos a abordar varios temas de la coyuntura. Y en la segunda parte del programa nos va a acompañar el fotógrafo, el reportero gráfico o fotoperiodista Oscar Medrano, de la revista Caretas, quien acaba de celebrar sus 50 años como fotoperiodista con una exposición nada menos que en la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, como todos los jueves, nos acompaña César Vallejo, ¿no? quien sigue todos los temas que ocurren en DDT con mucha atención, ¿no? A veces se descompone un poco cuando escucha algunas frases altisonantes o muy fujimoristas, que ha pasado, ¿no? Acá un par de veces, ¿no, Gianmarco? Se nos ha caído el hombre. Sí, tiene una hipersensibilidad con el tema del fujimorismo y particularmente con el indulto, le voy a dar. Bueno, antes de conversar con Eduardo Darjant, el diario La Tercera de Chile publicó una nota destacada sobre unas declaraciones del canciller Rafael Roncagliolo, donde dice que hay un compromiso absoluto entre Chile y Perú para acatar el fallo de la Haya. Chile, les cuento, o los medios chilenos están siguiendo bastante de cerca este tema. Y nada, que ya se viene las próximas semanas. La próxima semana deberíamos conversar con algún analista internacional sobre este tema para ver qué tipo de escenarios son los que se puedan presentar una vez que sale el fallo, y vamos a ver qué cosa dice el fallo. Bien, Eduardo Darjant se encuentra aquí en DDT. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Al programa. Eduardo es PhD en Ciencia Política y profesor de la Católica, ¿no? Ha publicado Demócratas Precarios con el Instituto de Estudios Peruanos. Oye, que lo cerraron la vez pasada. Lo cerraron, pues, sí. Qué feo, ¿no? Descubrieron que vendían libros. Así es, qué horror. Bueno, es columnista del Diario 16 y hace unos meses publicó a través de la editorial Meeting, bajo la serie Ruido Político, esta publicación, Contra Historia del Perú, en la que Eduardo Darjant y José Ragas hacen de compiladores, de editores, y convocan a varias personas, entre ellos Carmen McEvoy, Martín Tanaka, el propio Eduardo Darjant, Charles Walker, José Ragas, Javier Barreda, Carlos Cabanillas, entre otros, para escribir sobre escenarios utópicos que pudieron ocurrir pero no ocurrieron, y si ocurrían, ¿cómo sería la cosa, no? De verdad que un ejercicio súper interesante, súper entretenido. A Eduardo Darjant le tocó el tema: si el Vladivideo no hubiese salido a la luz, ¿qué habría pasado entre el año 2000 y el 2010? ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado? Para comenzar, ¿tú te acuerdas de esa época? Sí, ¿no? claro. ¿Así? No, claro, yo ya... ¿Dónde estabas tú? Yo recuerdo perfectamente dónde estaba el día que sale el video. Sí. Yo no lo vi directamente, yo lo escuché en la oficina que estaban presentando el video, y luego llegué a mi casa a ver televisión. Ya, yo estaba en el auto y escuché que la convocatoria de la conferencia de prensa, todos los preparativos de Olivera, no sé qué,
y comienzan a describir la escena de Beto Curi, ¿no? Claro, yo me acuerdo que busqué en Canal 5 en ese momento, porque no estaba, estaba en un lugar que no había cable, no esperaba el Canal 8, y fue la quinta noticia de la noche, chiquitito, y salía Marta Chávez luego a hablar, que podría ser, ¿no? Que no estaba seguro, podría ser trucado, ¿no? Y luego Beto Ortiz, que tenía un programa en la noche, que además era de entretenimiento, se convirtió en un poco en el espacio de paladín de la libertad de expresión. Cierto. Y sacó un video que se ha perdido para la historia, pero que fue genial, que era Susy Díaz bailando el baile del tránfuga. ¿Ah, sí? Sí, claro. Que cambiaba la letra de su canción esa de... Te rompo el curul, doctor. Que el verde chancacón, ¿no? Había cambiado una de las letras esas que tiene ese chico de ahí. Sí, no, me ha rechazado, pero era con te el curul. Te tocó la trompeta. Sí. Una pero era con el faltosa. Era con el curul y hacía el baile del tránfuga, ¿no? Eso se ha perdido, nunca lo he encontrado en ningún otro lugar. Debería ser rescatado para la Bueno, memoria. ¿Qué hubiese pasado? Si ese video no se perpetraba. Es un símbolo, ¿no? Lo que intento mostrar es que hubiese pasado si es que el régimen no salía el video, mantenían, digamos, la calma y pasaba en ese momento de difícil, ¿no? Que dicho sea paso, muchos se olvidan, ya se estaba pasando, ¿no? O sea, ya se estaba pasando, claro. Cuando sale el video, está la OEA. Hay un evento extraño que es lo más complicado de mi historia, creo que fue esto de las armas, ¿no? Que ahí hay un quiebre que nunca nos enteraremos qué fue lo que pasó. Las armas rusas, ¿te acuerdas? Sí. De las FARC, ¿no? Ahí hubo algo que... Pero digamos, si hubiésemos pasado ese momento, ¿no? Y lo que yo digo es que luego hay factores de peso grandes que hubiesen permitido a Fujimori terminar con... No, además, el planteamiento era... Bueno, se va Montesinos, pero me quedo yo, me quedo yo recordando el mandato para hacer una transición ordenada, ¿no? Esa era más o menos la No, pero esto fue antes, pues, ¿no? Esto era justamente cuando todavía estaban bien asentaditos, correcto, ¿no? Correcto. Y lo que digo, otra es consecuencia del video. De eso, el video y de la salida de Montesinos, que luego regresa y todo lo demás. Lo que digo, si hubiesen aguantado juntos un tiempo, tenías en el 2001 luego el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Que cambia la prioridad de Estados Unidos sobre... En todo el tema internacional, probablemente eso significaba un nuevo acercamiento hacia el Perú. En ese momento, acuérdate, Madeleine Albright ya había hecho un par de desplantes al régimen, ¿no? Por el lado internacional. A nivel interno comienza el boom de recursos minerales, ¿no? Imagínate un ministerio de la presidencia con toda esa plata, un presupuesto por 4 en los últimos años, con un ministerio de la presidencia repartiendo ese dinero. Y lo tercero es el surgimiento de Chávez en el 98, que ya está en crecimiento, y en el 2004, 2005, Evo Morales, ¿no? Imagínate un fujimorismo con plata, resaltando el peligro comunista, que algo así pueda pasar en el Perú, y con un contexto internacional más amigable, yo decía, bueno, un poco la apuesta que hago. ¿Tú crees que hubiese sorteado la crisis? Sí, ¿no? Y se queda un rato fortalecido. El gran problema que es lo que yo, digamos, esto es un poco un juego, ¿no? No, evidentemente. ¿No? O sea, estoy seguro que llegan al 2005 tranquilo, ¿no? Lo que yo hago hoy por molestar un poco es decir que el 2005 logra pasarle la sucesión al pobre Santiago Fujimori, que no, además lo meto en una historia que no tiene nada que ver. Pero digamos, hubiese pasado la sucesión. No podía ser Keiko en ese momento, ¿no? No era Keiko. No. Pero una cosa más a lo... Una cosa, pero ya en ese momento Tulio, como que te acuerdas que se había molestado, se había ido se había abierto, a Holanda. Se había abierto, ¿no? Es verdad. Sí. Digamos, una cosa como la de Putin y que hizo la última vez, ¿no? Dejar a alguien que te cuide el puesto, ¿no? Algo así. Federico, ¿no? Salas está de primer ministro, estaba también... No, Márquez, yo creo que nos hemos olvidado, ¿no? Que en octubre del 2000, en octubre del 2000, más clara era la apuesta que ya se quedaban a que se iban. Nos hemos olvidado, hemos reconstruido una historia de protesta en la calle. Que la gente acá se olvida con una facilidad asombrosa. Sí, alucinante ciertas cosas. La poca memoria que tenemos los peruanos. Bueno, por ejemplo, una cosa impresionante, hay un par de documentales que... Hay uno de Sonia Goldenberg que se llama Poderoso Caballero, ¿no? Sí. Y uno lo ve y es acaba de pasar, o sea, estamos hablando de hace 12 años, pero el nivel de impacto de imágenes, además tiene varias imágenes de videos editadas, ¿no? Dices, con qué bestia, ¿no?
o el nivel de prensa chicha, el nivel de insulto, y ver a esa misma gente luego que te dice que no, es que no podíamos saber lo que pasaba, no, como no podía saber, era descarado, ¿no? Sobre todo al final. Al final, Sobre claro. todo al final, porque justo la vez pasada, la semana pasada, con Máximo San Román y con Alberto Gorea, recordábamos los sucesos del 13 de Ajá, noviembre de 1992. claro. Y yo lo recuerdo perfectamente. Evoqué, me acuerdo, un titular que salió publicado en Expreso, que eran las declaraciones, ya no me acuerdo de qué personaje del fujimorismo, en la que cuando se comenzaba a hablar sobre Vladimiro Montesinos, que ya se Claro. hablaba, lo hacía Gustavo Gorriti, lo hacían algunos personajes de la oposición, la gente decía, oye, Exagerado, Montesinos es un invento de la oposición. Y ese fue titular de portada. claro. Titular de portada O de un la diario. misma gente que luego se ve en los videos, iban a recibir instrucciones al cine y todo, decían, no, son exageraciones, no tiene tanto poder, ¿no? Pero eso fue ya mucho Mucho después. después, sí, Mucho después. mucho después, sí. Sin Eso ya embargo, el poder de Montesinos sí estaba desde el fue principio, en digamos. crecimiento. Bueno, hay Sí. un quiebre importante en esta relación que es cuando sale Hermosa, ¿no? Como que era un Claro, contrapeso a pero era, Montesinos, es que ¿no? era, en realidad era un gobierno, era un trípode, ¿no? Sí. Eran Hermosa, Montesinos Hermosa, y Fujimori. Fujimori, ¿no? Y cuando sale Hermosa, se rompe el balance y Montesinos invade, ¿no? Todo, ¿no? Y Ejército y todo. copa todo, Al con el final, consentimiento por de supuesto, Fujimori, porque pero eran no, y además Fujimori se presta a todo lo de prensa chi, o sea, a todo, hay a toda esta todo, a cosa todo. de decir, no, no podía saber cómo, no podía saber, todos sabían, ¿no? O sea, todos estaban al tanto y les gustaba, ¿no? Así Y les es. gustaba. Lo que sí es cierto, creo, es que al final yo creo que Montesinos en ese momento era más poderoso que Fujimori. Al final. Sí, pero no podía vivir sin Fujimori, ¿no? Era como una especie de un No, bicho en la catacumba, ¿no? cuando Federico Salas lo llama y narra esta historia, pues, de que Montesinos Sí, le no. responde todo faltoso, dice, Sí. no, caigo, si caigo No yo, caen caen todos, todos. sí. No ¿Ah? llegas vivo a la puerta de Así palacio, es. ¿no? Arde la pradera, Claro, algo así dice, ¿no? sí. Que es Sí. una muestra del poder que llegó a Sí. tener Montesinos gracias a que Fujimori se lo regaló No, en bandeja, ¿no? ya a partidas de mucho dinero y todo lo demás, ¿no? Y es una. Ahora, vamos a los temas Sí. de coyuntura. Ya ¿Qué está. crees tú que va a pasar con el tema del indulto? Mira, yo creo que lo han, me parece que lo han sobreexplotado. Creo que hay un líder ahí. En realidad, yo estoy intentando darle la menos importancia al indulto, ¿no? Porque estamos obsesos, ¿no? ¿Ah? Sí, indultizados. Pero me parece que la estrategia de dar esta pena, lástima, que funcionó bastante bien, ha terminado siendo hasta contraproducente, ¿no? Incluso se veía un Fujimori desesperado, como que quiere salir a como de lugar, ¿no? Sí. Sin medir si cae bien, cae Así mal, ¿no? es. ¿No pidió perdón? Pide perdón a través Perdón, de un sí, cuadro, claro, ¿no? sí, las presentaciones de Kenji, o sea, si no le pedo La perdón, las presentación presentaciones de de Kenji Kenji es un tema son, aparte. sí, pero te das cuenta, estamos hablando de la A mí me segunda, gusta, eso sí ¿eh? me divierte Me mucho, divierten mucho. pero estás hablando de la segunda fuerza política del país, ¿no? El segundo grupo político del país, con una presencia importante en el Congreso, ¿no? Que vive centrada en eso, en ese tema del indulto y que su principal carta pública es una persona que, digámoslo con todas sus letras, pues no puede articular cinco ideas juntas, ¿no? Y es la cara que venden, ¿no? Entonces, claro, Kenji cae bien para ganar el Congreso, pero esa no puede ser tu A cara mí de me cae política bien. nacional. Yo reconozco públicamente que a mí Kenji Fujimori me cae bien. Yo creo que deberían usarlo más, Más, debería claro. presentarse todas Todos las los demás. semanas, su conferencia de prensa, su pizarra, su Con croquis, todo. todo, todo. El croquis es genial, ¿Ah? El además. croquis es genial, Genial, es sí. un capo. La ¿Ah? cantidad de memes que han hecho con el croquis es impresionante, sí. Pero digamos, es un grupo político que, visto de esa manera, el segundo grupo político del país no tiene agenda, vive Bueno, su única agenda ahora es el del indulto. indulto. Ni siquiera explota más el tema del terrorismo que podría explotarlo más, digamos, ¿no? O Sí, sea, sí. podría explotarlo más como si han decidido que esa es su línea política hacerlo más, no lo explotan. Y no ves políticos intermedios, ¿no? Es un grupo político que se ha quedado en las viejas glorias, que tiene más experiencia, pero que tampoco, ya sabemos que no van a hacer políticas de Ahora, cerca. eso lo ves
en todos los grupos políticos. No, por supuesto. O sea, pero de cara al 2016, pero uno, estás viendo las caras de siempre. Por supuesto, pero uno pensaría que un grupo que tiene logró esa cohesión, que mantiene cierta disciplina y probablemente tenga una lideresa que vuelva a tener una votación interesante la próxima vez, estaría haciendo algo para agarrar más fuerza, ¿no? Y creo que este tema del indulto los tiene completamente desbordados, ¿no? Mm. Sí, pues están obsesionados con el tema. Ahora, sí. Lo que pasa es que el presidente Humala tampoco define la cosa, ¿no? No, pero ¿te acuerdas cuando dijo lo que dijo y todo el mundo ya decía, ah, esto está acordado, está conversado, les ha dicho, entonces lo van a presentar, ¿no? Y al final era una comedia de absurdos, ¿no? Pero sí es cierto que las declaraciones de Humala todavía no son como definitivas, ¿no? No, para nada. Bueno, que a nadie le conviene. Sus últimas declaraciones al diario El País eran como crípticas, ambiguas. Pero ¿se es que la a favor del indulto o en contra del si, indulto? Si algo enseñó García es que la mejor forma de tener al fujimorismo tranquilo es mecerlo con el indulto, ¿no? O sea, sería absurdo que Humala le dé el indulto ahora y se gane un enemigo mañana. Si, lo que se ha probado es que son completamente ineficientes más allá del tema del indulto, ¿no? Se les puede pactar, se les puede dar con regalarle un pedazo de celda más y no sé qué, los mantienes callados. O sea, yo pienso más allá de antifujimorismo, profujimorismo, ¿no? Que el segundo grupo político del país pase su vida haciendo eso es patético, ¿no? Es patético. Ahora estamos en el Perú, pues, sí, tampoco pues, ¿qué esperas, sí, ¿sabes? ¿Qué estás esperando tú, Eduardo? Nada. No, pero digamos, Te pase, pues. No, es un Kenji es divertido, o sea, Kenji tú no puedes negar eso. Eso sí es cierto, Kenji es muy divertido. Y la política, tú necesitas a gente como claro, Kenji. Claro, tiene que hablar más. Es más, creo que la próxima votación la voy a hacer por Kenji para Congreso, no para presidente. Ahora, la revocatoria. Bien complicado, ¿no? Bien complicado para Susana Villarán. Bien complicado para Susana Villarán porque... Yo pensé que iba a ser más ajustado en ese momento. Dije, bueno, ahora que se muestran las cartas, esto va a comenzar a caer. Hasta ahora no cae, ¿no? Ya ha pasado... Bueno, de hecho, el tema ha decaído De arriba hacia abajo, ¿no? Así es. Pero los abajo eventos, hay un núcleo... ¿Saben quién eran los principales opositores a Susana Villarán? En la campaña. Pero después, digamos, ahora con las empresas, con todos estos proyectos concertados, desarrollo de vías, no sé qué, están contentos. Alianzas públicas, privadas, ¿no? Están bien contentos. Pero se ha instalado... La mejor revocatoria es que termine su mandato. Se ha instalado en el sector DE. Ahí. No entran ni con balas, ¿no? Más del 70% quiere que se vaya. Sí, y creo que ahí en la municipalidad les está faltando alguna estrategia para llegar ahí abajo, ¿no? O sea, obviamente no vas a ganar el E de repente, pero tienes que sacarle un pedazo y sacar más del C con seguridad, que todavía está adverso, sí, y sacar un poco del D, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a Susana Villarán? Lo que pasa es que una cosa que es interesante del Perú es que todo el mundo sabe el diagnóstico y cree que sabe cosas, pero en realidad creo que todos están igual de perdidos, o sea, la derecha, la izquierda. ¿Cómo llegar a esos sectores? En la campaña municipal la derecha decía, ah, mira que son tontos, ¿no? Que siguen a la tía Bacán, que no piensan su voto, no sé qué, ¿no? Y ahora es al revés, ¿no? La derecha está feliz, que hemos dialogamos con el sentimiento popular y todo. En realidad nadie entiende bien qué está pasando, qué pasa, cómo se llega a esos sectores. Nadie entiende este país. No. O sea, si no, explícame cómo Alan García, un político que ya estaba pero remuerto, enterrado, era una suerte de zombie, un personaje de The Walking Dead, ¿no? Volvió a salir pero presidente del Perú. Ollanta Humala, alguien que tú decías, no, el cáncer y el SIDA, ¿no? O sea, ese escenario apocalíptico entre Keiko y Humala, que la gente decía, esto no puede pasar, era el cáncer, y el SIDA. Se dio y ganó Humala. Bueno, y en ambos casos con votación fuerte de clases bajas, sí, ¿no? Entonces creo que es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Tienes que entrar abajo. ¿Cómo haces eso? Te estaría mintiendo, pues, ¿no? Yo... Ahora, viene lo siguiente, ya que estamos en el tema de el cáncer y el SIDA. En las elecciones del 2006, Humala sacó 30%, ¿no? 32. Sí. 30. 32, creo. No, 30. Sí. En la siguiente, en la última, sacó 31%. Ajá. Un puntito más. Lo cierto es que derivó a esta orientación llamada la hoja de ruta, ¿no? Sí. Que contentó a la CONFIEP, contentó a los sectores
mediáticos de la derecha, en parte, pero hay un sector importante que se sintió y se siente hasta la fecha traicionado. ¿No? Yo no sé si Humala vaya a hacer algo para tratar de reconquistar esa confianza que ahorita se ha perdido. Pero de cara al 2016, ¿ese sector va a buscar a un radical o no? ¿Quién sería ese radical? A ver, ¿quién sería ese radical? Es la pregunta del millón, ¿no? probablemente si Humala o su rezago... Hay un Humala radical que está preso. Está preso, que no, probablemente no vaya a salir. Digamos, sí creo que hay, un voto crítico que está ahí y no se ha ido y va a estar ahí. Sí. Pero es bien difícil que estos líderes locales logren articular ese tipo de voto. En cierta forma, ese voto tiene que ser articulado por alguien que llega y en este momento se convierte en... Sí. Me parece, ¿no? Me parece que hay dos elecciones que tienes un voto similar de ese sector y tienes un voto similar a la derecha, ¿no? Primero Lourdes y después PPK. 20%, 18%, centrado en Lima. Y un mapita chiquitito, Lima Centro, que tiene un montón de votos, ¿no? Ahora, también está demostrado que Lima no es el Perú. Por eso, y no pasa. Señor PPK, Lima no es el Perú. Espero que a estas alturas ya lo haya entendido. Y acuérdate todos que... todos sus votantes igual. No, ¿qué causas? Lima no es el Perú. Pero acuérdate cuando estaba en ascenso decían, sigue, la curva iba a seguir hacia arriba, ¿no? Y otros dijeron, no, un momento, ¿no? La curva va a llegar hasta donde siempre llega a la derecha, ¿no? 20, 22% en las últimas elecciones. Y pasó finalmente, ¿no? Más allá de esos dos grupos, creo que el resto es bien confuso, ¿no? Tienes a los fujimoristas, a los toledistas, a los votantes de Alan. Se mezcla una especie de... cosa extraña que algunos llaman centro político, pero al mismo tiempo hay que reconocer que son centros políticos muy diferenciados unos de otros. El votante de Castañeda no es el de Toledo, y el de Toledo no es el de Keiko, y el de... Obviamente Keiko tiene otras posiciones dentro del espectro, no es solamente... Sí. Pero digamos, hay un votante urbano que vota por Keiko, que vota por Castañeda, que vota por Toledo... Por variantes de... De algo que no sabe... De los puedes encasillar en la derecha. Un poco de derecha, o si no, un poco de centro. Es una derecha popular, ¿no? Sí, ¿no? Entonces... Ese mundo es bien difícil de encuadrar en partidos, en esos, para otros países, digamos, ¿no? Acá lo que sí creo que se ve en continuidad son ese voto de derecha de 20% y ese voto de 30%. Pero, perdón, que me estaba olvidando, yo no comparto del todo la idea de que todos los votantes de Humala están molestos, al revés, ¿no? Si tú ves las curvas de desaprobación de Toledo, García, que ganaron, además, en el caso de Toledo, ganó con fuerte apoyo en el sur y luego cae. Uh-huh. En el caso de García, no gana con el apoyo del sur, pero sí otros sectores y luego cae. Y lo que ha logrado Humala, en cierta forma, es despolarizar un poco el país. Un poco, eso es verdad. Eso, ¿no? Es verdad. Yo te diría que está bastante. No, el apoyo por... Y me parece que la respuesta, la segunda respuesta, sea programas sociales. Toda esta gente que critica al MIDIS, al no sé qué. Bueno, yo creo que Humala le está salvando la cara y la estabilidad, en buena cuenta, todos estos programas sociales, ¿no? Ya vemos un tiempo largo... que hay sectores del DE, claro, ha perdido votos ahí sin duda, y la caída es más fuerte en el sur, sin duda, pero no es las caídas al piso que tuvieron García Toledo, ¿no? Entonces creo que ha logrado sortear esa ola del segundo año por ahora, de lograr un 40%, compáralo con los otros, que hicieron una caída bastante dura en el segundo año, ¿no? Ahora, pero cuando hablamos del 2016... Todavía falta, ¿no? Yo sé. Y además, acá puede pasar cualquier cosa. ¿Pero qué nombres aparecen en tu cabeza rapidito? Bueno, Keiko va a estar ahí de todas maneras. Keiko. Alan García va a estar de todas maneras. Ahora, una pelea que va a ser bien interesante es esa, porque comparten votantes y sectores similares, ¿no? Keiko le fue muy bien en el norte ahora, Alan seguramente va a haber una pelea ahí como los inmortales, no solo quedará uno. ¿Quién le cortará la cabeza? Digamos, en diferentes, en otros sectores son diferentes. Keiko entra muy bien al centro, por ejemplo, ¿no? Alan no tanto. Pero, digamos, hay un sector en el norte que... Toledo, yo no sé... qué quiera o qué no quiera, ¿no? Sí sería bueno que alguno de estas personas comience a pensar como estadista, ¿no? Si vamos todos juntos, gana los que no te gustan, ¿no? O sea, comenzar a pensar un poquito más en el país que en sus propias carreras. Y creo que... Yo con Toledo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, pues, A mí me cae bien, yo voto por Toledo varias veces, pero... Yo también. Sí, pero... Pero tiene esta habilidad... ¿Tú has visto los zapatos de Toledo que están todos agujereados de las balas que se meten? Sí, claro. No, y además va a compartir... capacidad para dispararse a los pies. Va a compartir electorado, o sea, y hay un momento en que algunas de estas personas deberían comenzar a pensar en ser segundos o ser
estar por encima de esta discusión política y colaborar en una lista al Senado, vaya uno a saber, ¿no? Mientras todos quieran ser líder, vas a ver la dispersión que ves, con consecuencias terribles muchas veces porque te ganan los que de repente te representan a menos, pero que logran pasar a segunda vuelta, ¿no? Sí. Pero, o sea, cuando pienso en Toledo, pienso en el detective Clouseau de la bandera rosa. Bandera rosa. Pero un personaje así en la política. Una cosa interesante creo es que es la gran carta y la discusión es Nadine, ¿no? Porque esa era la siguiente pregunta. Está colocándose, el gobierno se ha movido al centro, que es la posición que más o menos gana en política últimamente, ¿no? Humala está más a la izquierda, pero se movió al centro para la segunda vuelta, más que Keiko, ¿no? En Keiko fue una cosa extraña, le hicieron creer que iba a ganar, ¿no? Cuando yo creo que habían pues cosas que le hacían ver que ese triunfo no estaba para nada claro, ¿no? Y creyó que no había que moverse mucho al centro, o no la dejaron, vaya uno a saber. Pero en el caso de Nadine, si es que llega a ser candidata, creo que está bien posicionada. Veremos cómo se mueve la elección. Es un país que hay tanto cambio que puede decir, sí, hay patrones de voto, pero al mismo tiempo también esos patrones de voto dependen mucho de cómo crecen y cómo suben los candidatos, ¿no? Si Humala hubiese crecido esta última vez de febrero, en enero, digamos, probablemente Toledo no hubiese caído y PPK no hubiese crecido. No sé si me explico. Sí. ¿No? 3 semanas de diferencia, que Humala estaba muerto, hizo pensar una serie de gente que podían meter un candidato presidencial como PPK. Después se dieron cuenta que ya no, cuando ya Humala había crecido, ¿no? Sí. Es un país de mucho cambio, ¿no? Muy rápido. Los cambios son vertiginosos. Y sin identidad partidaria, esos cambios se pueden dar muy rápido. Ahora, ¿no? Personajes como Nadine, que no son de los personajes clásicos, son personajes sorpresa que podrían aparecer en el último minuto, ¿no? ¿Qué otros hay? Bueno, alguien, ¿quién reunirá el sector de izquierda? No sé, ¿no? Pero probablemente hay un candidato que busque ese voto, está ahí ese voto, ¿no? Y además se le ha satanizado. Que ¿no? podría ser alguien que encargue este segmento radical. Pero ese voto depende mucho del no éxito de una continuidad humalista, ¿no? Si Humala con sus programas sociales sigue llegando a ese sector como viene llegando, te lo corta, pues, ¿no? Hay un sector fuerte, crítico, que no lo vas a ganar con programas sociales, de ninguna manera. Pero si le quitas un sector, tal vez el sector de 30% pase a 20% y ya sea menos peligroso para una segunda vuelta. No sé, estoy especulando, ¿no? Entonces, ahora, sobre el tema de la política o la clase política en general, lo que tenemos ciertamente es que elección tras elección tenemos un Congreso peor que el anterior, una cosa ya de locos. El círculo vicioso de la representación. Locos, ¿qué hacemos con eso? Lo que pasa es que yo soy de los que cree que en esas condiciones es bien poco lo que se puede hacer, lamentablemente. Hay mucha gente que se la pasa diciendo reglas de tal tipo para lograr que el Senado, que no sé qué. Creo que esto viene de la debilidad partidaria, te mete de un círculo vicioso bien complicado. Como eres un partido débil, tienes que buscar gente que te financie la campaña y tienes que buscar caras populares que ganen votos, ¿no? Voleibolistas, Los que te financian la campaña vienen con un montón de anticuchos entripados, ¿no? Luego, y además hay algunas reglas que te permiten ir en la alianza. Llegas al Congreso y lo primero que pasa es que toda esa gente que son mercenarios que has metido al partido para llegar al Congreso porque te financia la campaña, se van, pues, obviamente. Todos se mueven, todos se quitan. Se fragmenta otra vez el Congreso, las alianzas se rompen. Ves transfugismo, todos están a la búsqueda de supervivencia, de quién puede ser. Castañeda la última vez consiguió una bancada. ¿Te acuerdas en el Congreso que todo el mundo se fue y le consiguió una bancada, ¿no? Bajo la promesa de que lo ayuden y lo siga metiendo en sus listas. Entonces, el siguiente Congreso probablemente agarre a partidos más débiles todavía, sin mayor identidad, sin que también estén en busca de dinero, que también... Y se repite el ciclo, ¿no? Bien, ha sido Eduardo Darjant quien ha contribuido, no sé... Al pesimismo. Al pesimismo. A aclarar la confusión. A deprimir a Vallejo. ni se ha inmutado. No, está con cara. Ni se ha movido. Ni ha pestañado. Pobre Vallejo está ahí, pero. Casado. ¿Ah? No, está ahí impertérrito. Con su rostro de siempre. Él ya está acostumbrado a este Perú de toda la vida. Eduardo, oye, te agradezco muchísimo por tu presencia. Gracias por la invitación. Y nada, antes de presentar a nuestro invitado de la segunda parte, quien es Óscar Medrano, tenemos unas fotos que hemos sacado de un blog, el blog El Viajero, con los paisajes más surrealistas del planeta. Acá podemos ver el salar de Uyuni, que está en Bolivia.
Bolivia, sí, no, que es alucinante. Vemos ahí además a una persona que está caminando sobre este lugar que refleja el cielo, parece una pintura. Luego tenemos otro de los paisajes recomendados, es uno en Australia, que es el Parque Nacional de Purnululu, que no es una cosa pornográfica como podría inferirse del nombre, sino es un área rocosa con colores realmente alucinantes. Otro de los que aparece por ahí son los bosques petrificados que están en la provincia patagónica de Santa Cruz, en Argentina, y ese que está en pantalla ahorita les digo qué cosa es. Ah, es el Valle de la Desolación, que está en la isla caribeña de Dominica. Es el Valle de la Desolación, una suerte de selva exuberante, que hasta que en 1880 un volcán entró en erupción. Y eso de ahí es el lago Mývatn, que está en Islandia. Wow, son unos cráteres los que se aprecian ahí. Ese lugar creo que yo jamás lo conoceré, porque Islandia me parece como hablar de otro planeta, ¿no? Y por último, ahí sí me gustaría estar, ¿ah? Bicicleteando en Capadocia, en Turquía, donde ahí sí he visto unas fotos que son realmente espectaculares. Es una región, Capadocia, una de las regiones más turísticas de Turquía y, por cierto, de las más fotografiadas. Y sobre fotografías, vamos a conversar ahora con el fotógrafo, el reportero gráfico, el fotoperiodista legendario, actualmente en la revista Caretas, quien acaba de celebrar sus 50 años como fotoperiodista con una exposición en la ciudad de Nueva York. ¿Ah? En Washington. ¿Y qué? En Washington también. Y en Washington también, nos corrige. ¿Ah? Él es Oscar Medrano. Medrano, bienvenido. Oye, te felicito por este tour que te has mandado con tu exposición. Te agradezco esta invitación y... Ah, hombre, la presentamos, la anunciamos la semana pasada. Aquí tenemos el tríptico, que no es un tríptico, es la publicación de esta, en la que aparece esta fotografía que ya se hizo conocida, que fue utilizada en el informe de la Comisión de la Verdad, de factura, por cierto, de Oscar Medrano. Aquí Jorge Bocio ha colaborado con nosotros en los momentos previos a la producción del programa, seleccionando algunas de las fotos que han formado parte de la exhibición, ¿no? Algunas de ellas. ¿Cuándo empiezas, para comenzar? ¿Cuál es tu primera chamba, Oscar? Yo empiezo a... Como antes no había una escuela de fotografía o fotoperiodista, como los hay ahora, ciencias de la comunicación. Nosotros nos formamos en los laboratorios de los grandes diarios, y mi suerte ha sido que llegué al Laboratorio del Comercio, y ahí con el guía de Chino Domínguez. Que en paz descanse. Sí, tuve la suerte de ser su alumno, y a la vez años después ser homenajeado junto a él por la Universidad Católica. Entonces, su alumno y el profesor, ¿no? Para mí ha sido un placer y un orgullo que lo guardo en mí, ¿no? De haber aprendido él y ser homenajeado. Bueno, pero ahora la leyenda viva eres tú, ¿no? es verdad. No hay grandes referentes. Chambi, por ejemplo, ¿no? No, Chino Domingo, pero no, es Chambi. Pero estoy hablando, pues, leyendas vivas. Sí, vivas, bueno, muchas gracias. Chambi ya se fue hace rato, el Chino Domínguez hace poco. Sí, pues. ¿Ah? Miren esta acá, Nunca Más, además se titula la exposición, ¿no? ¿Qué es esta foto? Ahí está. Gracias, flaco, porque está sacando la mura acá y ya estaba...
Ya ponte la que tienes ahí en la pantalla. Que es la foto de la reapertura del penal El Frontón. El Frontón. ¿En qué año fue esto? El 8-3, los primeros terroristas. Ya, a principios de los 80. Sí. Esto se publicó en Caretas. En Caretas, fue a doble página, ¿no? Casi todas las fotos se han publicado en Caretas, ¿no? Porque yo trabajo con la revista Caretas. Sí, ¿no? hace ya buena cantidad de años, 30, además. 33 años. ¡Wow! Toda una vida. Y como ayacuchano que soy, tuve la suerte también de que me mandaran a Ayacucho, a mi tierra. En las épocas jodidas, difíciles, digamos. ¿No? Sí. Por supuesto. Pero a través de mis fotos he tratado de hacer ver esta triste realidad de que ha vivido el país, ¿no? No, sí, y que ojalá nunca más se repita, no solamente en Ayacucho, no solamente en el Perú, sino en una parte del mundo, porque ¿qué sacamos con las muertes? ¿Qué sacamos con los huérfanos, con las viudas? ¿Qué sacamos? No se saca nada, ¿no? En Estados Unidos han tumbado las dos torres, han matado mucha gente. ¿Qué acaso han ha pasado algo? No ha pasado nada. Sigue. Y nosotros también, ¿no? Lamentablemente, pues eso forma parte, desgraciadamente, como una maldición de la naturaleza del ser humano, ¿no? Las reacciones violentas, los asesinatos que no tienen ningún sentido. Y sobre esto, chequeando tus fotos. Y gracias a una invitación de las Naciones Unidas, he tenido la oportunidad de exponer en Nueva York y a los gringos o a los norteamericanos les ha encantado y un poco que han ido mucha gente, ¿no? Me han entrevistado en el CNN, en AP, en todas partes, ¿no? Y, bueno, el mensaje que quiero dar es justamente eso, ¿no? De que esto nunca más se repita, ¿no? Como dicen los gringos, never lie, ¿no? Entonces, pero ese es el mensaje, ¿no? ¿Por qué huérfanos? ¿Por qué viudas? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué una destrucción a los bienes? Ellos se trazan a un país. Además, eso está en muchas de tus fotos, ¿no? Y en la línea de esa reflexión que haces, bueno, tú has estado pues en los lugares más complicados del país y en los momentos más jodidos, para decirlo así, crudamente, ¿no? Y en alguno de esos momentos has sentido la sensación de que de esta no salgo vivo, porque tú has estado pues al poco de la explosión de un coche bomba. Ahí vemos una de tus acá, fotos. Acá nomás cerca. ¿Ah? Esto es el... ¿Esto fue por acá? Carnaval Moreira y este... No me digas. Sí, esto es Petroperú, esa... Es el banco de crédito, esa que estamos... Wow, pero sí. Parece así, es un cáter el que se formó, que eso fue coche bomba. Coche bomba, pues, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Esa época, por suerte, ya pasó. Esperemos que no se repita, o como dices tú, que no vuelvan nunca más. Pero hay mucha gente que esta parte de la historia ya la olvidó, ¿no? Desgraciadamente, tenemos. Desgraciadamente. Porque inclusive, no solamente en el lado de terrorismo, también política, ¿no? Ha habido muchos presidentes que nos han hecho tanto daño y hemos vuelto a elegirlo, ¿no? Ahí está, pues, o sea, lo hablamos ahora con Darián. ¿No? Alan García. Imagínate, ¿no? Alan García y su compañía. Cuando tú ves la destrucción, cuando tomas estas fotos que son realmente dramáticas, ¿no? Como la de este Edmundo Camana, que tomas en Lucanamarca, que es una secuencia de fotos, en realidad esta es una de varias. Cuando contactas o palpas el sufrimiento o la pobreza extrema, se te estruje el corazón, pero igual tienes que retratar la cosa, ¿no? Es una chamba... Yo tengo la doble situación, ¿no? Entiendo a mis paisanos. Yo he sido criado en el campo, uh-huh. He vivido hasta los 16 años, 17 años, ¿no? Del campo y la ciudad, ¿no? ¿En Ayacucho en qué parte?
A Cosvincho, yo soy de Cosvincho, ¿sí? A Cosvincho. Claro, está a 22 kilómetros, pero para estudiar tenía que venir a Ayacucho, pero ya. Los primeros de años... ¿De Huamanga a cuánto está? A 22 kilómetros está. 22 kilómetros. Sí, está cerca relativamente. Ya. Antes, cuando no había carretera, era más lejos, claro, porque no había claro. pie. ¿No? Pero ahora ya hay carretera. Por eso preguntaba. No, y bueno, sigue eso, ¿no? El caldo cultivo sigue, pues sigue la pobreza, sigue la desatención de nuestros gobernantes, ¿no? Sigue todo, y casi igual. 22 años después tuve la suerte también de ir a esos lugares que he estado a hacer una cuestión de fotos para reparaciones colectivas, que he hecho una exposición y todo, ¿no? Pero he visto tantos años después encontrar la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, Lucanamarca, que ha sido golpeado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que han hecho es en la plaza principal, el local municipal, y después todo está igualito, ¿no? Su iglesia, su gente, todo está igual, ¿no? Este país no cambia. Entonces, no cambia ni en la forma ni en el fondo. No sé. Estamos como congelados. ¿Sabes? Por eso nosotros, los limeños, nuestros mandatarios que viven en Lima, debían un poco irse ahí, ¿no? Sí, pero acá el limeño se ve el ombligo. No ve más. No ve más. Y eso se refleja en todas las elecciones. Nuestra prensa en general, ¿no? Excepción de caretas, porque... No, sí, excepción de caretas, porque... Dice ese hincha. No, la realidad es pura sangre, pura violaciones, puro robo. Particularmente la televisión. También los periódicos. También los periódicos, pero particularmente la televisión, claro. Y de señal abierta. Porque sí. En el cable sí ves cosas interesantes. Claro, pero le digo, pues, ¿y a qué contribuyen? Por ejemplo... Hace 2-3 años estuve en Bolivia y quería ver, yo soy hincha de Alianza, y quería ver pues el resultado, ¿no? Por algún canal. Ahí es perfecto. Está prohibido los canales de señal abierto del Perú, que lo vean ahí. Ah, sí. Se imaginan, Bolivia, no estamos hablando de otro país. Wow. Y no sé, los conductores de esos programas. ¿Cuántas fotos estimas que has hecho en toda tu trayectoria? Más de 1 millón. ¿Has hecho ese cálculo? Más sí, de 1 millón. Más de 1 millón, sí. Wow. Más de 1 millón de las que creo que son fotos publicables, ya, ¿no? Ya. Después, yo creo que en mis 50 años he hecho más fotos que... Más fotos. Ahora, de tus fotos políticas, acá hay una pues que aparece en la exhibición, esta foto famosa en la que hay un detalle... Fue portada de caretas con el titular. ¿Y esto qué significa? ¿No? Fujimori sentado ahí con su banda presidencial. El detalle. Sí, pero ya... No, ya y a la los pies de Fujimori no tocan en el piso. Es que casi a finales del gobierno de Fujimori ya no, ya el sillón le quedó muy... Le quedó grande. Grande. ¿Eh? Y premonitorio, ¿no? Porque... No, sí, ahora, claro. Ahora, mis fotos, algún día voy a hacer un libro, estamos en eso. Yo he clasificado a los presidentes en su dimensión, cómo se han portado ante el país, ¿no? Ah, qué bacán. Sí, eso estoy, por ejemplo, de Belaunde, no tiene la culpa de Belaunde, pero por ejemplo la destrucción de hay una foto de él con ¿cómo se llama? De boca abajo, ¿ya? Una destrucción que se expuso también en la Comisión de la Verdad. En la de Alan García, el primer gobierno, la borrachera, ¿no? Uh-huh. La borrachera, ¿viste? Están tocando guitarra. Sí, 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 sí. ¿No? Sí. En el segundo gobierno, pues, ahí tengo una foto auspiciando con su flauta, pero comiendo a la vez, ¿no? Gordo él, ¿no? Toledo, poco que tengo una levantando pesas. Yo creo que Toledo, entre lo que no le hemos querido al Cholo, él sí ha levantado el país, ¿no? Entonces ahora de tus fotos políticas a jefes de Estado, ¿no? A estos presidentes que mencionas, incluyéndolo a Fujimori, ¿quién te ha dado más fotos así de este tipo con cierto simbolismo? ¿Quién se prestaba más para eso? Alan García. Alan García. Sí, porque él,
¿En su primer gobierno o en el segundo? Bueno, en los dos. En los dos, ¿no? Pero muy bien, ¿no? O sea, ha rectificado, me parece, en el segundo gobierno, ¿no? Un poco. Bueno, pero, ha rectificado el apetito, dices tú. ¿Ah? Pero de todas maneras, el desastre. Bueno, era muy flaco. El desastre que nosotros teníamos en el gobierno. Era una cosa apocalíptica. Bueno, quien le pregunte a mis hijos, porque mis hijos estaban de la edad de 8, 9 años. Todo el mundo quería irse. Y todos los días, todos los domingos o sábado domingo, te llevaba a la tienda a hacer cola a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, cola para un kilito de azúcar. Ah, claro, era cola para todo, para la leche. Entonces, mis hijos no necesitan ya decirles, oye, ¿cómo lo viste? Lo vieron ahí, carne propia, vivieron, ¿no? Desastre. No, desastre, desastre. Oye, ¿y este proyecto, este libro que suena bien bacán, ya lo estás trabajando? ¿Para cuándo lo piensas lanzar? Estamos en eso, pero ya. La cuestión económica es, tú sabes, muy tirano para el pobre. Sí, pues. Entonces, pero de todas maneras, ya tengo el banco de crédito, algunos amigos, inclusive en Estados Unidos. Ah, ¿estás pensando que un libro es esto de tapa dura? Claro, y voy a hacerlo, lo van a... Papel duché. A todo dar. Todo color. A todo color. Una cosa ficha. Claro, ya, de hecho, ya, ¿no? Lo voy a presentar allá en Estados Unidos. Ajá. Y va a ser en inglés, en castellano, para que me entiendan, para que entienda todo bien, el mundo. Está bien, está bien. Y también a ustedes les pido la ayuda, pues, en su difusión, esas cosas. De ¿no? todas maneras, cuentas con nosotros, con este espacio, con DDT, con La Mula TV en general. Y nada, Oscar, un gustazo tenerte acá. Te felicito por esta forma como estás celebrando tus 50 años de fotoperiodista y por esta satisfacción que nos da a algunos peruanos como yo verte ahí declarando en la CNN, en Washington, en Nueva York, con tus fotografías que son de calidad A1, ¿no? Sí, y nada, gracias. que sigan los éxitos. Pues gracias a ti también por difundir, ¿no? Y como te digo, estamos a la espera de ese libro ansiado, que va a ser como me dijo. ¿Cómo se va a llamar? Nunca más, ¿no? ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y como decir... ¡Nunca más! Fotos a Alan García. Nunca más terrorismo. Nunca más terrorismo. Fue Oscar Medrano, la leyenda del fotoperiodismo en el Perú, quien, repito, acaba de cumplir 50 años de fotoperiodista y ha acelerado estas exposiciones en las ciudades de Nueva York y Washington. Y con mucho éxito. Y ahora está en Miami y luego se va a Los Ángeles. Paso. Miami, Los Ángeles, te vas a recorrer todos los estados de los Estados Unidos. Bueno, ellos han pedido felizmente y bueno, pues buenísimo. Yo encantado. ¿Y tú estás yendo para allá? Sí, me están invitando para allá. He estado en Miami, me voy ahora en diciembre, me voy a Los Ángeles. Qué bacán, ¿eh? Ojo, bueno, que siga así. Que siga. Que siga así la racha. La racha. No, por lo menos la conciencia de que ya esto no... Antes nunca del más fin del mundo, que eso es el 21 de diciembre, ¿no, flaco? Ah, chaque. No va a haber fin antes del mundo. Antes que los mayas no. Bueno, muy agradecido. Oscar Medrano. Muchas gracias, ¿eh? Tranquilo, gracias. Quédate acá un segundo, que no se nos vaya a caer acá César Vallejo. Nos despedimos nosotros hasta la próxima semana, como siempre, con una canción de Fito y Fitipaldis. La de esta semana que hemos seleccionado se llama Soldadito Marinero. ¡Chao!